Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, amantes del folclore vallenato? Luego de la rencilla que tuvo el senador de la Colombia Humana, el MEC, SCAP, muy cercano a el presidente Gustavo Petro, se tuvo una pequeña rencilla con la familia del futbolista de Liverpool y de la selección Colombia, Luis Díaz. Muchas personas llegaron a confundir a la señora Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, con la artista vallenata Ana del Castillo. ¿Pero será que se parecen o no se parecen? En su ignorancia, muchas personas se dirigieron hasta las redes sociales de Ana del Castillo a insultarla, teniendo en cuenta que muchas personas ven a sus políticos como unos dioses. Ante esto, la señora Gera Ponce ni Ana del Castillo se pronunciaron, pero Luis Díaz en una entrevista sí afirmó que había escuchado algo de lo que había ocurrido, pero que no le dio la mayor importancia. Y es que así debe ser, no se debe politizar ni la música ni el fútbol. Y mucho menos en nuestro país, que el tema está bastante polarizado. Pero ¿será que verdad se parece la señora Gera Ponce a Ana del Castillo? Pues digamos que sí. Y ojalá que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar, señores. Vamos a disfrutar de un espectáculo. Se supone que si uno va a esos sitios, a fútbol, a un concierto, es para despejar la mente y no para estar recordando esos problemas que nos dividen tanto, que la izquierda, que la derecha, que el centro. En fin. Ustedes quieren tomar el consejo, bien, y si no, sigan con su vida. Ya lo sabes, amigo, esto es Folclor Vallenato.